Boas noites, meu nome é Jaime Muroyosa e eu de Peru. Boa noite, meu nome é Jaime Muroyosa, e eu visito vocês desde o Peru. Good night, my name is Jaime and I'm from Peru. Good night, alles gut? My name is Jaime e ich komm aus Peru. My name is uh, Jaime Muroyosa and I'm happy to Paula has invited me. To share some time with you tonight, and I will speak to you in Spanish because I think it will be good for my Peruvian students uh, to have experience in transcription and subtitling. This helps a lot to fix concepts and ideas, so I will speak in Spanish. Vamos al español. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, nuestro grupo del curso de interna no, internacionalización y culturas de la Universidad de y de Brasil, estamos brindando una entrevista a nuestro invitado especial Jaime Muro de nuestra institución toulouse Lattrec. Muchas gracias Jaime por la oportunidad y bueno, empezamos. Y para comenzar un poco, este, y para empezar a conocerlo un poco mejor, ¿podría brindarnos algunos datos sobre usted y sus estudios en trabajos pasados? Eh, sí, claro, buenas noches con todos, gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes y sumarme como un miembro más del equipo peruano para poder representarlos y apoyarlos en las clases con la profesora Paula. Eh, yo estudié ciencias de la comunicación en la Universidad de Lima, pero me fui muy temprano del Perú. Y bueno, paralelo a eso estudié algunas maestrías, tengo una maestría en cine digital, tengo una maestría en gestión de negocios televisivos y otra maestría que hice aquí en el Perú en publicidad siempre he estado, mi carrera se ha direccionado siempre hacia el audiovisual, hacia la televisión y al cinema. En Brasil, durante los muchos años que viví, son más de 18 años que he vivido en Brasil, eh, trabajé en algunas emisoras de televisión, pero la principal fue justamente el sueño que yo tenía cuando estaba aún en la universidad, trabajar en la red Globo de Televisión, que es la, globo, la red más importante en el Brasil y en la que trabajé durante algunos años primero en el área de ficción y después trabajando en el área gerencial como gerente de operaciones de la red y bueno he trabajado como les digo tanto en la televisión como en el cinema pero siempre y ojo que yo no he sido un alumno de los tranquilos ¿eh? yo siempre he sido de los alumnos que se sentaban al fondo del salón, los mete candela no sé cómo lo van a traducir, ustedes lo harán bien eh, pero desde el año 94 1994, en que viví un tiempo en Santa Cruz de la Sierra, eh, hice dos cosas en Santa Cruz. Una campaña política que fue electo presidente Hugo Banzer Suárez en el año 93. Y en el año 94 protagonicé una teleserie que se llama Luna de Locos. Esa fue mi participación en Brasil. Pero ya estando en Brasil, la Universidad eh, UPSA, que es la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, me contrató como profesor de guión. Y ahí yo descubrí que mi vocación por estar en una sala de aula enseñando, compartiendo lo que alguien ya me enseñó alguna vez, era una motivación de vida. Entonces, a pesar de haber estado trabajando en televisión, en cine o en lo que fuere, siempre tenía yo mitad mío en una sala de clases con mis alumnos. cuando viajó al extranjero y cómo cree usted que, que fue el cambio? Mira, eh, hay dos cosas que el ser humano, que nuestra especie, ha creado. El tiempo y las fronteras. Hubo la necesidad, primero en, en la época de las cavernas, de saber qué es día, qué es noche, después qué es primavera, verano, otoño, invierno. Y después ponerte una cosita en la muñeca o en la solapa acá para saber qué horas son, ¿no? Es la necesidad del hombre de saber en qué tiempo está viviendo. Pero en el universo, como ya decía Einstein, el tiempo no existe. Eh, y la otra cosa es las fronteras, ¿no? El, el, el ser humano es quien, quien dijo, hasta acá es mi casa, este es mi terreno, o este es mi, mi ciudad, o este es mi país. Eso es una cuestión humana. Yo creo que el, el hombre, eh, nuestra especie es habitante de un planeta, y siempre he tenido ese concepto desde muy desde muy joven y mis experiencias eh, viajando porque aparte de viajar a vivir en otros países he viajado mucho aprovechando que estaba fuera del país en conocer otros otros países otras culturas en conocer otros hermanos eh, y creo que la, la riqueza en estas experiencias fuera de tu área de confort no fuera del platito de comida que te hace tu mamita que te que la platita que gana tu papito ¿no? de tus amiguitos de barrio, de colegio, universidad, es bueno, es muy bueno abrir las vendas y ver qué cosa hay más lejos de tu sofá en la casa. Y eso es lo que me llevó a ir a trabajar fuera también y tener esa experiencia, porque te das cuenta que a pesar que somos la misma especie, tenemos en nuestra mochila, yo siempre le digo esto a mis alumnos, cada uno nace con una mochila prácticamente vacía y todo lo que colocamos en ella es responsabilidad única y exclusiva de cada uno de nosotros porque somos individuos, somos indivisibles. Las experiencias personales quedan con uno y dependen de mí. Y toda esta mochila que la voy llenando de conocimiento y experiencias también tiene una carga cultural. Hay cosas que podemos hacer en occidente pero que serían impensables en el oriente. Hay cosas en el oriente que en occidente son completamente impensables. Y eso es una cuestión que viene de la individualidad y de la colectividad, ¿verdad? Es una cosa, yo, yo individuo y yo parte de un colectivo. Y justamente la experiencia internacional te da eso, te da la posibilidad de bascular dentro de las mochilas de otros individuos, entender esa colectividad, adaptarte a esa colectividad, porque es parte del respeto, ¿no? O sea, tú no llegas a la casa de alguien a hacer lo que te venga en gana. Tú llegas a la casa de alguien y respetas la norma de esa casa. Guardas cierta compostura individual, ¿verdad? Para poder integrarte en ese colectivo que es la familia. Y todo lo que me ha traído de experiencias eh, trabajando fuera del país han sido experiencias enriquecedoras, no solo desde lo profesional, porque evidentemente aprendes, sino también desde lo personal, desde lo individuo, ¿no? He traído muchas cosas, por ejemplo, de mis vivencias fuera, hoy, yo soy un peruano, como ustedes. Ustedes saben que en el Perú no se toma mate, temate, chimarrão, brasilero, como en Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, como en Paraguay. Pero yo o sea, ahorita no la tengo porque está en la cocina. Estuve tomando mate ahora en la tarde. Me he traído eso de la cultura gaúcha, como me he traído de la cultura camba, que es Santa Cruz de la Sierra, el consumir yuca. Yo no comía yuca o me he traído de la cultura brasilera del nordeste brasilero donde yo vivía la cultura del frijol negro nosotros comemos otro tipo de frijol pero me he traído estamos hablando de cosas muy simples pero que tienes que ir adecuándolas a tu concepto de individuo por una cuestión bien simple la adaptación nosotros somos seres individu individuos que se adaptan a lógico hay los individuos anárquicos que no quieren no quieren digamos sociabilizar o convertir su individualismo en un, algo colectivo porque simplemente no quieres, anárquico, yo soy el rey del planeta y salga todo el mundo, y tipo mono con navaja salgo acuchillando a todo el mundo. Pero eso no solamente sucede a nivel, digamos, de cultura o a nivel de interrelación, sino también al nivel profesional, respetar las formas. Y acá les cuento algo muy rápido como ejemplo. Yo llegué al Perú en el año 2015, regresé al Perú después de más de 20 años y trabajé para América Televisión, que es un canal de televisión que ustedes conocen como si fuese la Globo en Brasil o la Deutsche Welle en Alemania y tuve que adaptar un programa de una franquicia inglesa que se llama My Mom Cooks Better Than Yours, Mi Mamá Cocina Mejor Que la Tuya, adapté toda la primera temporada. Pero no me acostumbré al tipo de trabajo que estaba haciendo aquí en el Perú, porque yo toda mi formación televisiva es brasilera, es de la Red o Globo, que tiene un padrón de calidad muy diferente al que tienen aquí. Una capacidad y conocimientos técnicos y una forma de diálogo eh, que no es verticalista como es en el Perú, sino que ahí es más horizontal. Si bien es cierto, Siempre respetas las jerarquías, porque tiene que haber jerarquía a pesar de que la relación sea horizontal. Aquí había el abuso, aquí existe el abuso, aquí existe la cultura del grito. Mientras más te grito, más rápido lo haces. Y yo no estaba acostumbrado a eso, así que hice solamente una temporada y me divorcié de la televisión peruana y comencé a hacer mis cosas. ¿no? Pero resumiendo, soy un individuo que se adapta a la colectividad por una cuestión de respeto y de conocimiento, y que no solamente me adapto a nivel personal, sino me adapto a nivel profesional. ¿Qué me trae como riqueza eso? Que soy consciente que las fronteras son una mera ilusión mental humana y que tengo el derecho y el deber también muchas veces de conocer otras culturas, de conocer a mi especie que está regada, esparcida por el planeta. Continuando con las preguntas, ¿cuáles considera usted que han sido los mayores beneficios que ha podido rescatar de sus, de sus viajes, ya sea por motivos laborales o académicos? Vivir, sentir que vivo, que salí de la caja. ¿Se acuerdan de, ¿Se acuerdan de la caverna de Platón? Que eran unos hombres que vivían dentro de una caverna y había una luz que estaba afuera y ellos estaban amarrados y solamente podían ver la proyección de sus sombras en el fondo de la caverna. Eso es lo que pasa si no sales de tu caverna. Nosotros estamos en esta caverna llamada Perú o llamada Lima. ¿no? Y ustedes mismos, las experiencias que ustedes han tenido cuando han salido del país o de la ciudad a otros lugares, es abrir los ojos a lo que el mundo tiene para ofrecerte. Y creo yo que eso es lo principal. Sentir que vives, sentir que eres feliz con lo que haces, con lo que tienes, con lo que ves. Lo vivido no te lo quita nadie. Las experiencias no te las llevas, pero se van contigo. Yo, yo lo considero que es algo como una especie de campo energético. Es lo que yo más me llevo de las experiencias fuera. Sentir que he vivido. Qué genial. Continuando, ¿fue difícil conectar con la cultura de, de esos países? ¿Encontró alguna dificultad en su estadía o algún problema al inicio? Eh, no, dificultad la verdad, no. Eres consciente que estás llegando a un lugar diferente, ¿no? Es, es, tienes que llegar con mente abierta, porque, digamos, de nuevo, el concepto de individuo y colectivo, ¿no? Eh, tú eres un individuo que llega a un colectivo. Entonces, medio que si vas en, en un carnaval y todo el mundo está saltando. te pones a saltar con ellos, pues no, y si no te gusta, te sales de ahí y no saltas y ves de afuera. pero mayores complicaciones, no. cosas tontas, tal vez, de, de propias de la cultura, de la mochila, no. de cosas que he visto que comen o cómo lo comen, o algunas cuestiones referentes, por ejemplo, al, al tiempo. no, yo soy una persona muy, muy, muy puntual. Yo soy... Tú me dices a las 5, yo estoy 10 para las 5. Yo le escribí hoy día a Carlos 4 y 45. Y la reunión nuestra es a las 5. Yo le dije, oye, no, no he recibido ningún link. Yo me empiezo a poner nervioso cuando, cuando llega la hora y no están las personas, yo me pongo nervioso. Y en otras culturas, pues el tiempo, como que... Latinoamérica en realidad es un, una región en la que... A las 5 es a las 5 y media, ¿no? O a las 6. Pero Alemania, por ejemplo, tú dices a las 5 y 10 para las 5 estás en la puerta esperando a que sean las 5 para Dindon, ¿no? O también en Europa, tú no puedes llegar a, como acá, ¿no? Tú ¿no? Yo no puedo llegar a la casa de Mónica y decir, Dindon, hola Mónica, ¿cómo estás? Estaba pasando por acá y vengo a visitarte. En Alemania mirían, oye, pero nosotros no hemos quedado en que tú vendrías a visitarme. Me tienes que avisar con días de anticipación que vas a venir. Y es verdad. Nuestros compañeros de Alemania pueden confirmar que es así. Cosas así. Pero cosas que, que tú vas aprendiendo, ¿no? O sea, gracias a Dios somos una especie que aprende. Entonces, si ya sabes que las cosas no se hacen así, pues no las haces. Si sabes que tienen que hacerse de una forma las haces y si no concuerdas en mi condición de individuo responsable por mí me abstengo y me voy caminando despacito para otro lugar, ¿no? Pero no, mayores problemas, no, ninguno. El idioma puede ser, el idioma, yo cuando llegué a Brasil pensaba que hablaba muy bien portugués porque entendía el, a través de internet veía el noticiero y entendía todo, pero obvio, es un portugués coloquial, formal, bien pronunciado, lo entiendes, pues no, se parece al español. Y me llevó algunos meses conseguir comunicarme, ¿no? conseguir comunicarme. O cuando vas a un país, pero que las palabras no se sé, parecen en nada, ¿no? O sea, eh, en, en Hiroshima, porque donde fue la, 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 la Segunda Guerra, lamentablemente, la bomba esta atómica, en Hiroshima, si tú no sabes, aunque sea una. O sea, aunque sea, llega todo, Agarimastai, no. Nada, hijo, nada, no, nada. Y mira lo que hace la tecnología, ¿no? El hombre es responsable por las fronteras, no por los idiomas, pero sí por las fronteras. Y la tecnología de alguna forma está tentando de hacer que nos unamos más. Yo me bajo ahora un aplicativo en, y en el aplicativo yo tengo un traductor que me permite comunicarme con quien sea. O sea, le escribo en español, le pongo play y me escucha en el idioma que yo quiera. O sea ya la comunicación digamos que es una ya no hay disculpas para que puedas comunicarte efectivamente consideras que son las características que necesitan los profesionales internacionales o globales inclu incluyendo lo que son habilidades blandas no que son importantes sí eh, todas las habilidades son importantes las blandas y las duras todas son importantes eh, creo que lo, lo principal es que Seas consciente de que perteneces a algo más que tu ciudad o que tu país y que puedes tranquilamente desplazarte a cualquier lugar con el conocimiento que tú tienes y continuar creciendo, continuar este proceso de vida. Eh, la internacionalización ya existe desde los años en que la internet comenzó a ser parte de nuestras vidas. Nosotros tenemos acceso a información de manera inmediata y esto no era posible hace 25 años. Con la rapidez e inmediatez de hoy, hace 25 años eso no era posible. Pongamos de ejemplo esta clase de Paula. Hay alumnos de Perú, hay alumnos de Alemania, hay alumnos brasileños y están unidos en un espacio en un territorio digital, virtual, en un código binario. No, ustedes no me están viendo, están viendo una representación de códigos binarios en píxeles en sus pantallas, pero nos sentimos juntos. Y de eso se trata justamente que tengamos esa, esa conciencia. O sea, ya no es necesario que yo tenga que desplazarme hasta el lugar para poder tener una experiencia internacional. La experiencia que ustedes están teniendo es bellísima. Ah, Dios, si hubiese habido eso en mi época cuando yo era estudiante universitario, hubiera estado visitando a todas las salas internacionales posibles, porque siempre he tenido ese espíritu de conocer a mi especie en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, ya creo que no 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 hay disculpas, inclusive la temporalidad ya no es una disculpa. Actualmente, cuando ustedes vean este video en la clase de Paula, están viendo una referencia del pasado. En este instante estamos conversando con mis compañeros en presente, pero cuando ustedes lo vean en la sala, es pasado, ya pasó, es como una cápsula del tiempo, estamos hablándole al futuro y esa es la importancia que también tiene la tecnología. Tenemos la capacidad de generar mensajes y conceptos que pueden guardarse para el futuro, ya no a través de un libro ya no a través de una crónica o de una fotografía, sino a través de una plataforma audiovisual. A ver, llevándolo al plano personal. Todos los días 4 de noviembre, que es el cumpleaños, es el mes en que nació mi hijo y el día en que nació mi hijo, yo le grabo un video, chiquitito, como si fuese el resumen del mes. Y lo grabo, porque él no tiene conciencia de eso ahora por la edad. Pero algún día... Cuando él tenga conciencia y sea adulto, él va a tener este archivo de los videos que le hice durante toda su existencia, todos los 4 de noviembre, que es el día que cumple años, dándole un mensaje a él. Y podrá ver, mira, así era mi papá cuando tenía 50 años. Mira, así era cuando tenía 55. Mira, mi papá ya se fue, ya no está en este plano existencial. Pero mira, lo tengo acá, lo recuerdo. O sea, la tecnología nos está dando la chance de la vida. Ya no hay disculpas. Y de las siguientes habilidades que le voy a comentar, ¿cuál considera como la más importante? Obviamente todas son, ¿no? Pero ¿cuál es la más resaltante de todas? Tipo la habilidad de comunicación, intercultural, excelentes habilidades de red, influencia interpersonal, colaboración, pensamiento adaptativo o la inteligencia emocional. Es un mix. En realidad es un mix, ¿no? Pero... Digamos que si tú no tienes el espíritu como para considerarte un ser internacional, lo que pueda tener experiencias internacionales, si no tienes, si no, si no tienes la, 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 la capacidad de adaptarte, si tú no tienes la capacidad humana de entender que existe un mundo afuera, eh, Tal vez la inteligencia emocional podría ser la que esté un poquito más arriba, porque tienes que tener la inteligencia para controlar emociones, pero también para comprender emociones, para adaptarte a las emociones y para tú también ser un ser, valga la redundancia, emotivo, emocional, que puedas transmitir eso, que puedas compartir. Con, con otras personas, tus experiencias, tus aprenderes, tus saberes, tus deberes. ¿no? Eh, y dentro de las, de las habilidades blandas, yo creo que el, el, la resiliencia justamente es, es lo que de alguna forma nos enseña a tener esa consideración y esa paciencia, ese entendimiento, porque no siempre te encuentras con gente que piensa igual que tú. Y pensar diferente está bien. Es parte de... Tal vez te vas a encontrar con gente que no tenga el nivel de conocimiento que tú tienes. Y tienes que saber comprender. Te vas a encontrar con gente que sabe muchísimo más que tú. Y tienes que saber aceptar. Entonces, creo que la parte de, de la experiencia de vida personal y laboral te da justamente eso, ¿no? El, eh, que, que no está considerado dentro de una habilidad en realidad en específico porque es algo que viene más de una cuestión interna no es el, 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 el inner human ¿no? el, el, el humano que tienes dentro que es el respeto si tú simplemente te pones en un, en una posición zen de respeto tienes todo tienes todo si respetas te respetan si respetas, aprendes. Si respetas, enseñas. Si respetas, compartes. Entonces, yo creo que en mi humilde opinión personal, yo creo que si tuviera que destacar algo es, es el, el respeto al, a la conciencia de que eres un ser que vive y que vive junto con otras personas. Ok, buena señora Jaime. Entonces, para ya ir terminando con las últimas preguntas, eh, quisiera saber, a comparación de los países que usted ha podido conocer, viajar, eh, ¿cree que el Perú es un país individualista o considera que somos un país que nos gusta estar colectivamente? Primero, el Señor está con nosotros allá en el cielo. Yo siempre he sido Jaime, hasta para mis alumnos de primer ciclo, siempre Jaime. Fue el nombre que me puso mi mamá y me gusta, soy Jaime Quinto, soy el quinto Jaime Muro en mi familia. Eh, a ver, el Perú. El Perú. Yo soy enamorado de mi país. Estoy enamorado de este lugar. Nací aquí. El peruano, en, en general en latino, pero el, el peruano es muy apapachador. No sé cómo lo van a traducir, ¿eh? problema de ustedes. Es muy apapachador. El peruano es receptivo. ¿No? Es más. Tenemos una cultura muchas veces equivocada de que lo de fuera es mejor. Somos, por cinco años consecutivos, el mejor destino gastronómico del planeta. Tenemos a cuatro de nuestros restaurantes en el top five, en el top ten de los países del mundo. Tenemos una cultura milenaria. Tenemos una mezcla de razas hermosa, linda, que nos hace sentir orgullosos. Míranos a nosotros, somos una, me, una mezcla, o sea, acá no, no, somos una mezcla de todo. Eh, pero no todos somos así, como no todos son así en los países que visitamos, ¿no? O sea, yo en Brasil he sentido la misma calidez, por ejemplo, que el peruano, pero lo he sentido mucho más en el, noreste, el noroeste brasilero, que es capaz de decirte, mire, esta es la llave de mi casa, acá está mi casa, acá está mi carro, y... Úsalo, yo me voy al hotel, así, en ese nivel. En el sur de Brasil, donde está Alfibale, también es así, pero no tanto. Primero tienen que conocerte, no te conocen y van soltándote la cuerda hasta que agarran confianza. Eh, que creo que cada vez más las, las, los seres humanos, gracias a la tecnología, nos estamos dando cuenta que que hay un mundo mucho mayor, mucho más grande que el que los rodea. ¿no? Y los miedos o los temores en, en arriesgarse, en aventurarse, se van disminuyendo también. Porque tal vez una de las cosas que más extrañas cuando no estás cerca de los tuyos es justamente eso, no estar con los tuyos. ¿no? Yo he vivido 23 años fuera del país y lo que más... Sentía falta, lo que más extrañaba era mi familia. Darle un abrazo a mi mamá, darle un abrazo a mi papá, estar en el día del padre, el día de la madre, eh, ir a los lugares que me gusta ir, estar en el Pacífico, comerme un ceviche. ¿no? Cosas, cosas que están en tu mochila, cosas que son muy tuyas. Eh, pero también cuando vives mucho tiempo fuera y regresas, pasa exactamente lo contrario. Yo cuando venía de vacaciones al Perú, los lugares en los que yo estaba eh, extrañaba las cosas de esos lugares comidas amigos cosas que haces por allá y te vas convirtiendo en una especie de lo que debería ser el ser humano un habitante del mundo entonces yo creo que el, que el peruano ya estaba preparado para para ser más receptivo más colectivo no pero como en todos lugares existen ...individualismos y colectivismos, ¿no? O sea, después, por ejemplo, de esta reunión... ...es la primera vez que nos vemos, ¿no? Que nos vemos, la primera vez que nos vemos. Pero yo estoy seguro que si yo me encuentro, por ejemplo... ...con Miley en la calle o en la Toulouse, en algún lugar... ...ya no va a ser este así o quién es, ¿no? O sea, va a ser, hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto conocerte personalmente. O sea, eso es parte del colectivismo. Pero puede ser que me encuentre con Mónica y le diga... Hola Mónica, oye estuvimos en un zoom, y... ah, uh -huh. chévere. Y tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, hay gente que es un poco más cálida, más abierta que otras, y eso es parte también de nuestra especie. Entonces yo creo que cuando hablamos en realidad del Perú a nivel de individualismos o colectivismos tendríamos que hablar del planeta. O sea, hay cuestiones culturales evidentemente. Que van, a, que van a saltar, ¿no? que, que, es, que es un arraigo cultural eh, histórico. Por ejemplo, la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo yo, yo no puedo darle un beso a mi esposa en la calle porque la meten presa a ella. Por, es una cuestión islámica, es una cuestión de religión cultural. Eh, si yo fuese gay, yo no puedo ir de la mano con mi pareja porque a los dos nos meten presos. Es una cuestión cultural pero en otras ciudades del mundo si yo hago exactamente eso es absolutamente normal entonces de nuevo es una cuestión de respeto es una cuestión de adaptabilidad adaptabilidad de qué de mi individualidad a un colectivo tú no puedes pretender que un colectivo se adapte pues a la individualidad salvo que algunos ejemplos en la historia muchos de ellos nefastos eh, consigan eso no que justamente los que tienen un una vibración más baja, un nivel más bajo de comprensión. Eh, sea como las vaquitas que las los corretea el perro y las vaquitas van para donde el perro ladra. Bueno, han habido seres humanos que han tenido esa capacidad de modificar todo un colectivo por sus ideas anárquicas, ¿no? Pero en cuanto tengamos conciencia de eso, estamos bien. Claro, se entiende mucho lo que nos está expresando en este momento. Eh, entonces, ya para terminar con nuestra última pregunta, digamos en el país extranjero que, como bueno, nos ha comentado, ha sido Brasil el que más ha estado visitando. Eh, ¿Qué tan grande era la diferencia en su momento de trabajo, la diferencia jerárquica entre los empleados y sus jefes? ¿Específicamente entre empleados y jefes? Sí. Uh -huh. A ver, te lo voy a poner con ejemplos, creo que es más fácil. Eh, cuando yo entré a trabajar a la Red o Globo, yo jugaba fulbito en la playa de Copacabana con mi gerente y nos tomábamos un agua de coco después. Después nos duchábamos, nos poníamos la ropa y regresábamos a trabajar. Él continuaba siendo el gerente y yo continuaba siendo un subordinado. A mí me gustó mucho el concepto brasilero del trabajo. El que sea tu jefe no significa que yo sea tu dueño, tu rey, tu monarca. Simplemente tengo una posición dentro de la estructura para que la estructura funcione. Y también existe el concepto de que en algún momento tú llegarás a ser esa persona y que tienes esa, esa capacidad de, fuera del, tabra, del trabajo, integrarte con, con tus colegas. Yo almorzaba en la emisora, en el canal, a la hora del almuerzo, muchas veces de la semana, yo almorzaba con mis técnicos. Yo era el director de núcleo, pero yo, yo almorzaba con mis camarógrafos, con mis asistentes, mi jefe de piso, mis cableman o sea, los, los jalacables, se les conoce así. Sí. Ahora, eh, no todas las empresas son así y no todos los países son así. Yo, por eso les, les comentaba en otra pregunta, mi dificultad de comprender el trabajo de televisivo en América Televisión, un canal peruano. Que es jerárquico piramidal, o sea, ni siquiera eres el director del canal, o sea, yo soy el faraón, yo soy Ra. ¿Me entiendes? Y tú eres un habitante de, de la de Leloría del Nilo, no me interesa quién eras. Entonces, esas cosas yo creo que también están mudando. Porque la tecnología ha hecho que justamente el organigrama de una empresa sea gigantesco y sea transcontinental. Para el trabajo que yo les comentaba para la película, mi postproductor, o sea, el que va a hacer el trabajo de postproducción está en Los Ángeles. El guionista, ahorita en este instante, está en Quebec, está en Canadá. Yo estoy dirigiendo desde Lima, en Perú, con mis socios en Perú. Y tengo algunos, eh, el, el gráfico, el que me está haciendo todo el concepto gráfico, es brasilero, está en Brasil y es exalumno mío. ¿Qué cosa te trae la experiencia, digamos, y se los recomiendo a ustedes, chicos, si en algún momento ustedes pueden dedicarse de alguna forma a, a enseñar. No les digo que sean profesores o que sean maestros, porque eso hay que tener vocación, pero si no la tienen o si la tienen, lo que ustedes han aprendido, lo han aprendido de dos formas: pagando o gratis. Y el conocimiento es algo que nosotros no nos vamos a llevar. Si te encuentras con alguien en el camino, que necesita de un conocimiento que tú tienes, dáselo. Porque lo puedes ayudar a crecer. Y ese concepto yo lo he llevado a la sala de clase desde que comencé a enseñar. Y es lindo cuando tú de alguna forma has participado en la formación de alguien, de un ser humano, y que después trabajas con ese ser humano, o que ese ser humano te contrata. O sea, yo tengo exalumnos que me han contratado para sus trabajos, que han sido mis jefes. Tengo alumnos que yo he contratado para trabajar conmigo. Tengo alumnos como que hemos compartido un mismo producto. Y eso es lo, 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 lo bonito, ¿no? lo que se saca de alguna forma de, de, de la conclusión. O sea, el, el ser partícipe eh, implica que otras personas participen. Ahí está lo colectivo. Pero que es un colectivo que depende de la individualidad, que depende de mi capacidad de adaptación a un, a un grupo de trabajo. Entonces, yo creo que básicamente es, es eso, no es, es esta capacidad que todos nosotros tenemos de utilizar la tecnología para un bien común, para un bien humano, no para el bien solo mío o solo del espacio que yo habito o de la comunidad en la que pertenezco, sino para el bien humano. no Vean lo que está pasando en el mundo, que, que, que da una tristeza que, que en algún momento me ha hecho llorar, o sea, es. A estas alturas, o sea, sigues peleándote por una frontera, sigues matando gente por una frontera, sigues matando gente por, un, por una riqueza natural, sigue eso pasando todavía en el planeta. ¡Wow! Señal que nos falta mucho. Y que países por más adelantados, adelantados que sean, tienen errores o tienen costumbres que vienen de la época del cromañón, que te agarro a palazos porque esa vaca es mía. O que te agarra palazos porque esa mujer es mía. Wow. Tantos años de evolución y continuamos en la misma cantaleta. Nosotros venimos de, difer de diferentes culturas. Nosotros tenemos una formación humana, principalmente de nuestros padres, es nuestra herencia primaria. De ellos aprendemos lo básico, pero después nos damos cuenta que pertenecemos a un grupo de personas que piensa de determinada manera y que tiene un arraigo cultural, ¿verdad? Y todos estos arraigos culturales los vamos arrastrando generación tras generación tras generación y evolucionamos hacia todas las áreas, hacia todos los sentidos del conocimiento humano, pero no nos permitimos evolucionar y cambiar la página de esa cultura histórica e intentar transformarnos en una nueva humanidad. Nosotros somos seres humanos nuevos a cada segundo que pasa, porque nosotros no somos capaces ni de vivir el pasado ni de vivir el futuro. Nosotros nosotros solamente podemos vivir el presente y por eso se llama así, porque es un presente, es un regalo que estés aquí. Acabo de decir que estés aquí, ya es pasado. No puedo decir de nuevo lo mismo porque ya lo dije no pasó ni medio segundo ya se convirtió en pasado y muchas veces estamos preocupados preocupadísimos con el futuro y está bien que nos preocupemos en el futuro pero preocúpate por el presente qué estoy haciendo hoy aquí y ahora para ser diferente en un futuro un futuro inmediato un futuro inmediato o un futuro futuro lejano pero tener la proyección de vida es tener conciencia de que somos dueños de nuestro propio tiempo de lo que queremos hacer, de cómo lo queremos hacer. Y eso, de alguna forma, se afianzó más en mí en el momento en que me convertí en papá. Yo he sido papá viejo, papá con 50 años, podría ser mi nieto. Y estoy consciente de que yo no voy a ver a mi hijo cumplir 50 años. Pero sí soy consciente que tengo una responsabilidad con él. No porque sea dueño de él. Ningún papá es dueño de un hijo pero sí tengo la necesidad imperiosa de intentar dirigir un poco el camino y que sepa de que él es dueño de su tiempo, dueño de su existencia, de sus decisiones, de todo lo que él que, y que todo lo que él pretenda hacer va a depender exclusivamente de él, como a nosotros. Abby estudia cine, me imagino yo, porque ama el cine. Mónica y Mayle estudian arquitectura de interiores, porque imagino yo que aman la arquitectura de interiores. ¿Y Carlitos, tú qué estudias? Yo estudio de dirección y diseño gráfico. Y Carlitos estudia dirección y diseño gráfico porque le gusta el diseño. Ninguno de nosotros estudia algo porque no le gusta. Y si eso lo traemos hacia el plano personal, nosotros nos est estudiamos eso porque somos felices. Y creo que ahí está el secreto. Saber que puedes ser feliz con tus decisiones y vivir tu propia vida. No la vida de otro, ni la vida que alguien quiera que tú vivas, sino tu vida. Al final, eso es lo que te llevas, porque solamente tenemos dos situaciones de absoluta verdad en toda nuestra vida. Que nacemos y que morimos. Lo que está en medio depende de mí. Bueno, eh, solamente agradecerle bastante por el tiempo que nos ha dado, sus consejos y, y las respuestas que, que, quiera o no, nos van a ayudar bastante, no solamente en el trabajo, sino para nuestra vida futura. ¿no? Yo que agradezco a ustedes por haberme considerado para participar en este grupo. Les mando un gran abrazo, les deseo felicidad y triunfo siempre en sus vidas. No solamente a ustedes que están aquí conmigo, sino a ustedes que están en esa sala de aula con la profesora Paula. Yo deseo para ustedes todo lo que la vida tenga de bom para cada uno um de ustedes. Siempre mi respeto, mi cariño, mi admiración. Y seguramente la vida hará que nos crucemos en algún momento para trabajar juntos, para vivir juntos, para disfrutar de este planeta hermoso. E intentar, intentar que la gente que tiene el poder. Nos escuche, mire alrededor y vea que en sus manos también está la responsabilidad de que el colectivo pueda mudar, pueda cambiar, pueda crecer en favor del individuo. Abrazos para todos, gracias por haberme invitado.